Hola, la familia, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a ustedes aquí a lo que es su segunda casa, aquí en el canal de Teleenvigado, en un programa más de Vivo Hoy. Les cuento que, como siempre, les traemos unos invitados que nos van a sorprender y, sobre todo, vamos a aprender un sinnúmero de cosas que nos van a enseñar en el día de hoy. Pero les cuento, antes de presentar al invitado, les cuento que tenemos aquí a Manuel Rodríguez, que viene desde La Panquequería, que con solo el nombre ya sabemos qué producto nos puede venir a mostrar. Pero bueno, les cuento que también nos trajo una sorpresa, y es que trajo también unos productos para que todos ustedes se deleiten, se les haga agua a la boca, y sobre todo para que ya se viene el Día de la Mujer, Día de la Madre, cumpleaños, graduaciones, bueno, un sinnúmero de eventos que a todos nos emociona. Y por eso tenemos aquí a Manuel Rodríguez, que nos va a venir a contar un poquito. Pero bueno, Manuel, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Angélica, muy bien. Muy bien. Bueno, Manu, cuéntanos un poquito por qué el nombre de la empresa o cómo inició todo. Bueno, inició en el 2020 cuando llegué con mi hermana acá a Medellín. Decidimos tener un emprendimiento. Habíamos pensado en poner un hotel, pero ninguno de los dos tenía experiencia en hostelería y lo único que cocino que me queda muy rico son los pancakes. Entonces decidimos montar la panquequería. Empezamos desde casa, recibiendo pedidos por Instagram. Después, con el tiempo, nos inscribimos a Rappi y en el 2021 pudimos abrir nuestra primera sede en Laureles. Wow, o sea que se puede decir que llevan alrededor de 5 o 4 años en la industria. Sí. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de, claramente, pues el 2020 fue un tiempo muy complicado para muchas personas, beneficioso para unos, no tanto para otros, pero para ustedes les benefició? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, el COVID fue algo de locos y para nosotros en el 2021 fue muy difícil debido a que abrimos nuestro punto físico, pero la ley no permitía atender al público, solo domicilios. En esa época éramos muy nuevos, no teníamos una clientela fija y fue muy complicado, pero tuvimos que trabajar y echarle mucha berraquera y salir adelante. No, pero está bien, digámoslo así, que salió un super proyecto. Ya se vienen muchas cosas más, futuras sedes, futuros productos, y eso es lo importante. Claro que sí. Bueno, cuéntanos un poquito. Ahorita me decías que esto era algo familiar, era una empresa familiar. ¿Cómo empezó todo? Con mi hermana. Ella y yo somos los pioneros con mis recetas y ella con su inteligencia, que ella es una dura. Y yo pues hice todas las recetas, le di el sabor a los pancakes, las combinaciones. Y así empezamos y nos ha ido muy bien. No, pero súper. ¿Y hubo en algún momento en el que, supongamos desde pequeño, desde joven, tuvieras la mentalidad de abrir una empresa de este tipo, o no? No, nunca me imaginé tener un restaurante y ha sido algo maravilloso en mi vida. De niño me encantaban los pancakes, pero a mi mamá se le quemaban. Pero es la mamá y no se los Exacto, come. entonces aprendí a hacerlos yo y con el tiempo fui mejorando la receta hasta la que tenemos hoy en día en el restaurante. Ya ahorita estabas diciendo que todo esto empezó porque obviamente te encanta cocinar y también de la mano de tu hermana. ¿Por qué decidieron exactamente pancakes? Porque el pancake combina con dulce y salado, es un desayuno delicioso y que no todo el mundo le queda. Es verdad. Hacer pancakes es muy difícil y la gente prefiere comprarlos que prepararlos en casa. Sí, es la verdad, porque a veces como que es muy arduo el trabajo de mezclar la leche, Si no es la todo. mezcla, es la temperatura, si no es el Exacto. sartén, no crecen, se queman. Entonces, como todo eso, a uno lo que le gusta es ya comérselo y ya. Por ejemplo, aquí estamos viendo en pantalla algunos productos. Cuéntanos un poco sobre estos productos. Bueno, todos esos productos están en nuestro Instagram. Como tal, no son parte del menú, pero si los deseas, puedes pedirlo. Nos enseña la foto y se le va a preparar tal cual como está en la foto. Y tienen un precio similar a los del menú. ¿Estos pancakes tienen algún relleno en especial o se pueden pedir con Tenemos los relleno, sin pancakes relleno? tradicionales que son de trigo, tenemos pancakes de avena, tenemos pancakes rellenos de queso, de arequipe, de tocineta, hawaianos. Tenemos mini pancakes que parecen hojuelas, muchas variaciones del pancake y también tenemos waffles. Y todas esas ideas surgieron porque algunos clientes les mencionaron que querían este tipo de producto así en especial. Sí, hay platos que nacieron gracias a las sugerencias de los clientes. Y ustedes dijeron, uy, están pidiendo mucho, o dijeron, hagámoslo. Hagámoslo. Bueno, cuéntanos un poquito qué otros productos se vienen a futuro. Bueno, ahorita en futuro vamos a tener un reto
Okay. Que si dos personas se comen 30 pancakes en menos de 30 minutos, se ganan 300 mil pesos. ¿Y cómo es el tamaño del pancake chiquito? Pues para no saber si de buena... como el que tenemos acá. Ok. Y más o menos ahorita, pues en este momento que nos estás mostrando estos productos, por coquita, ¿cuántos productos de pancakes vienen? Cada plato viene de dos pancakes. Al principio okay. eran tres, pero todo el mundo le ganaba, dejaban claro. la mitad del plato. Llenan mucho, son muy engañan. Sí, pero eso es lo rico, ¿no? Disfrutarla con cualquier topping que ustedes ofrezcan. Exacto, tenemos gran variedad de toppings, de salsas, dulces, salado, helados. Wow. Cuéntanos un poquito más sobre esa sede en Laureles. Digámoslo así, si llega un cliente a este lugar, ¿qué se puede encontrar a su alrededor? ¿Diferentes tipos de lámparas, diferentes tipos de productos? Hay plantas, vegetación, es muy bonito. Okay. Queda frente a la notaría 13. Es una zona que ha crecido mucho en comercio, han abierto muchos hoteles, restaurantes. De noche es muy, muy, muy lleno. Pero muy bonito que sea muy acogedor para toda la clientela. Sí, a la gente le gusta mucho el ambiente del restaurante. Así es, y sobre todo, ¿qué más que ustedes, que son los dueños y hacen como ese ambiente muy bonito y así que las personas vuelvan? Exacto, la atención que te da el dueño es muy diferente a la que te da un empleado, porque exacto. uno le da con todo, con toda la pasión. Es verdad. En algún momento, tú ahorita dijiste que a ti te pues empezaste como a cocinar tú mismo los pancakes. ¿En este momento ustedes ya tienen otras personas que los hagan o tú sí, también los estás haciendo? A veces, cuando hay mucha clientela, me toca meterme, pero lo hago con gusto. Okay. Ya tengo sí los empleados, las recetas están estandarizadas y todo. No, pero súper. ¿Y esto está abierto para todo el público o en especialmente hay unos pancakes que los menores de edad no pueden consumir debido, pues no sé, que tengan? Es para todo el público, okay. para todos los gustos. ¿Y han pensado de pronto hacer los pancakes de otra forma, que no sea circular? Hemos hecho pruebas de hacer figuras, como por ejemplo Capitán América, Iron Man, con sí. diferentes tintas, pero estamos trabajando en eso. Okay. Está bien, la importancia, digámoslo así, como de coger como todas las sugerencias de los clientes y obviamente las tendencias, porque en las redes sociales vemos un sinnúmero de tendencias, como lo acabas de decir. Hubo un tiempo en el que los pancakes se hacían como unas tintas uh-huh. y quedaba como la figura, el color, y obviamente a la gente le encanta. Exacto. Bueno, cuéntanos un poquito qué se viene a futuro para la empresa. Bueno, queremos abrir nuestra sede nueva en Envigado. Okay. Tener un centro de producción y también abrir en Bogotá y en Cali, que nos escriben todo el tiempo de esas ciudades que quieren una panquequería allá. No, pero súper, digámoslo así, que el público los aclame. Bueno, cuéntanos cuál ha sido como esa situación más difícil que ustedes de pronto hayan tenido aquí en la empresa, o no han tenido ninguna. Durante pandemia, okay. como te comenté, estuvimos cerrados, no pudimos atender al público y fue muy complicado ya que éramos nuevos. Ok, sí, es la verdad, en esos momentos pues se inicia un poco difícil, pero lo importante son los resultados que se tienen ahora. Bueno, ¿venden otros productos aparte de pancakes? Waffles y la línea de pancakes de avena. Ok, tú ahorita decías que los pancakes pueden ser personalizados, que no es necesariamente que tengan como en la carta, como lo decías, como en las redes sociales, sino que se puede hacer de la forma que el cliente quiera. Al principio todos los platos eran personalizados, no existía okay. una carta. Había una lista de acompañantes y los pancakes por unidades. Okay. Después fuimos agregando poco a poco platos y a la gente le gustó mucho ya un plato listo. Okay. Pero también tienen la opción de armar el plato a su gusto. Okay. O sea que se puede decir que el local es como un brunch. Correcto, es como un brunch ya que sirve para desayunar y para almorzar. Okay. Bueno, cuéntanos, estos productos que tenemos aquí, ¿cuáles son los variados que tenemos? Este es nuestro rellenito de queso. Ok. Y estos son nuestros pancakes tradicionales. ¿Y con qué tipo de salsas o acompañantes se pueden, valga la redundancia, acompañar estos productos? Con sirop, salsa de frutos rojos, con chocolate. Wow. También tenemos arequipe, lecherita, yogur griego. Wow, no, pero súper, qué rico, digámoslo así, que este sería tanto tipo, pues estos que trajiste en este momento,
pensaría yo que tanto tipo para desayuno como para algo, tanto para comida. En cambio, los otros como que ya tengan como chispitas, decoraciones, como los toppings en general, serían más como para un postre después de un almuerzo delicioso. Exacto. Bueno, cuéntanos, recuérdanos otra vez dónde están ubicados para que todos nuestros televidentes vayan y obviamente los disfruten. Estamos ubicados en la calle 41A, número 70-126, Laureles, frente a la notaría 13. ¿Y el número de teléfono por si de pronto ustedes prestan ese servicio también? 314-809-1750. Okay. Esa es la línea de pedidos de WhatsApp. Ok, ¿y los clientes también los pueden encontrar en Rappi, iFood, Didi Food? Estamos en Didi Food, okay. Y tenemos nuestra página web www.lapanquequería.com, donde pueden hacer sus pedidos a domicilio en toda el área de Medellín y parte de Bello, Itagüí, okay. Envigado. Ok, entonces familia, ya saben dónde pueden ir a disfrutar estos deliciosos panqueques. Aquí tuvimos algunos productos que nos mostraron, nos hablaron de ellos y sobre todo pueden ser totalmente personalizados como ustedes quieran. ¿Tienen de pronto, si alguien llega a cumplir años, algunos reconocimientos? Sí, las reservas pueden ser para cumpleaños, con decoración de globos, okay. Y al agasajado se le da un helado. Wow. Necesariamente, digámoslo así, yo puedo llegar a decir, ay no, yo estoy cumpliendo años hoy, denme, digámoslo así, mi premio, o tengo que llevar mi tarjeta de identidad o mi documento, mi cédula. Enseñar el documento si, okay, desea recibir el helado para el cumpleañero, y si ya quiere una decoración, si es con anticipación. Ah, ok, listo. Entonces, bueno, Manu, te agradezco por haber venido, por habernos mostrado un poco sobre la empresa y contado, por supuesto. Pero bueno, ¿cómo te sentiste en esta entrevista? Muy feliz de poder estar acá, de darles a conocer el producto y de invitarlos a que nos visiten. Así es, familia. Entonces, bueno, te agradezco por haber venido. Y bueno, familia, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de Encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera .com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy!
Listo, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que estoy aquí con Joana. Joana es una mujer que nos va a venir a contar un poquito sobre el mundo de las joyas. Viene desde Santoro Accesorios para contarnos un poquito, obviamente, sobre sus productos, pero claramente cuáles son esos tips para cuidar una joya, dónde los podemos guardar, si el clima afecta o no. Pero bueno, por eso tenemos aquí a Joana que nos va a aclarar todas estas dudas. Joana, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, Joa, cuéntanos un poquito cómo inició todo. Bueno, les cuento, Santoro viene de una empresa constituida directamente con mi esposo. Ok. Hemos venido trabajando fuertemente por más de 10 años. Iniciamos en una propuesta que inicialmente la creó en su cabeza. Él es una persona demasiado empírica y bueno, se dio en este proyecto y a su vez con quien. Así es, qué bonito, digámoslo así, que las parejas o esas personas que estén en ese momento de nuestra vida nos estén apoyando, porque sabemos que la clave de una pareja es el apoyo mutuo y sobre todo la confianza. Entonces, qué bueno que tanto, que hubo tanto ese apoyo y esa confianza hacia él. Exactamente, María, sí, así es. Bueno, cuéntanos por qué el nombre de la empresa. Bueno, nosotros creamos este nombre de Santo Oro debidamente porque venía de Dios, okay. Porque sentimos que esta empresa viene constituida directamente desde la mano de Él. Tal cual como lo dijiste, estamos en pareja y desde ahí pues ya se nos vino la palabra de Santo Oro, algo que queríamos santificar y el trabajo es eso, santificación. Así es. ¿Y cómo ha sido el apoyo por parte de tu familia, aparte claramente de tu esposo? Completamente, total. Total, sí. Tengo dos hijos, los cuales ellos han sido realmente mi motor. Tengo un hijo que ya tiene 16 años y él ha sido fundamental en este apoyo porque nos ha tenido muchísima paciencia. Y bueno, es una mano más a la hora de trabajar. Así es, ¿no? Qué bonito, como lo vuelvo a repetir, la familia siempre esté para uno apoyándolo y obviamente teniendo la confianza y la disciplina y la tranquilidad. Exactamente. Bueno, cuéntanos un poquito qué tipo de productos venden ustedes. Bueno, nosotros realmente nuestro fuerte es la aretería. Okay. A su vez se le ha sumado las pulseras y los collares, pero realmente es la aretería. La aretería nosotros la fabricamos. ¿Y qué tipo de material es? Mostacilla, rodio, manejamos bronce. Wow. Todo eso es mano de obra. ¿Y ustedes, digámoslo así, realizaron algún estudio para saber qué tipo de material es mejor para ofrecer? ¿O ustedes dijeron, no, yo he escuchado que este es bueno, hagámoslo? No, inicialmente fue como, te repito, de una manera muy empírica. Okay. Ver en el mercado qué era lo que se estaba moviendo y ya ahorita pues a su vez que ha venido avanzando con el tiempo mirando las redes. Okay. Y también los mismos clientes nos van pidiendo qué es lo que va en tendencia, qué es lo que van buscando, qué es lo que van necesitando. Entonces eso es acomodarnos a la necesidad del cliente y a nosotros mismos y ya pues en la vanguardia de lo que las personas vayan necesitando en su moda, ¿no? Es verdad, porque claramente, como tú dices, los accesorios son lo que lo embellecen a uno. Claramente, pues uno es bello, pero también como que le ayuda como en esa aura. Tanto a los hombres como a las mujeres. Exacto. ¿Ustedes venden accesorios solamente para las mujeres o también para los hombres? Nosotros el 100% es de mujeres. Okay. En este año, sí, no, a finales del año pasado hemos venido incursionando en la parte que es de hombres, pero muy poco realmente, como pulseras y las camándulas. Okay. Pero realmente no lo tenemos en nuestro fuerte, más adelante de pronto sí lo tengamos ahí. Ok. Bueno, ahorita decías que ustedes se especializan más en la parte de aretería. Sí. Sabemos que hay distintos diseños, distintos tamaños, pero de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿es mejor tener un arete grande y pesado o tener mejor uno chiquito y delgadito? Bueno, yo creo que tenemos que tener una mujer en su closet, debe tener todos. Okay. Debido al vestuario que se ponga en ese momento, si es elegante, si es sport, y también va de acuerdo también al gusto de la persona. Es verdad. También en el rostro, si es un rostro redondo, le puede ir muy bien un tipo de arete largo, o si es un rostro largo, le puede ir mejor un arete pequeño. Pero en mi parecer, yo creo que todas las mujeres debemos de tener de todo en nuestro closet. Así es. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles serían como esos cuidados y recomendaciones que se les puede dar a los televidentes para que cuiden bien sus joyas y perduren más? Bueno, ese tipo de material que nosotros manejamos realmente se llama mostacilla checa. Okay. Es un material que viene muy fino,
pero ¿qué le podríamos agregar en sí al cuidado de estos mismos? Ir separado, que cada artículo venga separado, antes de aplicarnos la loción o aplicarnos la crema corporal, de últimas vaya en sí la aretería o la pulsera o el collar que se vaya a poner en su momento. Ok, ¿y sientes que el clima también puede afectar en este caso o no? No, en absoluto, esos okay. son materiales que no afectan para nada, ni el frío ni el calor, no, es adecuado para cualquier clima que vaya a estar en ese momento. Ok, ya que estamos hablando, digámoslo así, de la parte de adecuado, ¿sientes que necesariamente hay algunos aretas, ya sea pues como tipo piercing, que hay algunas personas que usan el tipo piercing solamente para la oreja, sabiendo que puede ser para la nariz, ¿sientes que es necesario seguir como esa regla de que este arete o este piercing es para esto, esto y esto, o es depende, digámoslo así, del gusto de la persona? No, depende del gusto de las personas. Yo creo que vamos en este 2023 donde las personas van cambiando constantemente. Es según verdad. según la tendencia la persona se lo pone, o vamos muy cogidos de la mano a lo que esté en su moda y le es eso, es verdad, que la gente le vaya gustando. Bueno, ¿ustedes de pronto en algún momento piensan vender otro tipo de artículos? No. Okay. No, en este momento no lo tenemos pensado ni tampoco planeado, no, todo lo contrario, hacerle cada día más fuerte a lo que estamos haciendo. Ok, yo estuve viendo las redes sociales de ustedes que también manejan como pulseritas, manillitas. Sí. Sabemos que hay algunas que son ajustables y otras que son como del tamaño, pues como único. ¿Yo cómo puedo saber cuál es el tamaño de mi pulsera? No, nosotros no lo hacemos de acuerdo a la mano, no, lo hacemos siempre que sea ajustable. Okay. Debido a lo mismo, porque las muñecas de las son diferentes. Son totalmente diferentes, entonces lo hacemos siempre ajustables. Ok, ¿sientes que es mejor tener un accesorio con elementos en 3D en el sentido de que, por ejemplo, si yo me lo pongo de pronto se me enreda la ropa, o supongamos que, ay, se me cayó, supongamos, un dijecito sí. de la pulsera? ¿Sientes que es mejor tener una pulsera sin accesorios en 3D o desprendibles, o sientes que cualquiera de los dos, obviamente dependiendo del cuidado de la persona? Exactamente, tú no lo pudiste decir mejor, es el cuidado de la persona. Okay. Es el cuidado de la persona, nosotros lo hacemos pensando justamente en eso, en qué quiere la mujer, cómo se vería la mujer, o qué sería mucho más cómodo, buscamos más comodidad, versatilidad. Es verdad. Y va, depende la persona, cómo vaya en su cuidado y qué tipo de atuendos utilice. Ok, es verdad. ¿Ustedes también piensan de pronto en cualquier momento vender? Ahorita dijiste que no quieren pensar en hacer otros tipos de artículos, pero de pronto como mejorarlos en el sentido de, no sé, hay personas que se compran algunas aretas y les da alergia, entonces como dar de pronto tipsitos. Yo he escuchado, pues no sé, ya tú me dirás, que por ejemplo, pues sabemos que nosotros no tenemos el billete de una para comprar una super joya, entonces que hay algunas personas que compran joyas y les da alergia y les echan como esmalte transparente para que no genere ninguna alergia. Exactamente, nosotros para ese tipo de alergias lo que hacemos es utilizar la mariposa, la que va detrás de la oreja, en plástico. Okay. No usamos el que venga directamente con el topo, no, debido a eso, pensando en eso. Y ya ese tipo de tipsitos, pues ya si la cliente nos lo pide, o ya nuestros clientes mayoristas, o ya muchas veces la gente, las personas que venden ese tipo de artículos ya saben su cuidado, y a su vez sí. ya le va implementando como a su cliente final. Nosotros nos desarrollamos mucho en ventas al por mayor, entonces ya ella, el que vende a personas, ya la cliente final, lo que es decir, una venta al detalle, ya ellos mismos lo manejan. Ok, no, digámoslo así, que bueno que ustedes tengan como también esa parte de ayuda de servicio al cliente. Pero sí, eso sí lo manejamos bastante, y aparte de eso manejamos la postventa, es que verdad. Una vez de que hacemos la venta, hacemos el seguimiento pues al cliente. No, digamos, pues súper buena esa parte del servicio al cliente. Sí. Bueno, te pregunto, ¿esta bolsita que trajiste son algunos accesorios para claro, mostrar? Claro, por supuesto, te muestro. Mira, esas son las pulseras, lo que te mostraba en este momento, lo que te contaba hace algún momento, que son ajustables. Ok. Y se vienen ajustables de acuerdo a la muñeca, ya lo pueden manejar. Pues aquí la verdad traje como varias, mira. Wow. O sea que eso le puede servir a cualquier tipo de muñeca, sea gruesa, pequeña, delgada,
Mira, por ejemplo, este es un material en rodio, este es un material que es bañado en 24 quilates, que no se vuelve negro, okay, y que es muy perdurable, y aparte de eso, que sella muy bien si le aplica una loción encima o una crema, okay, corporal. Lo mismo pasa con estos, nosotros manejamos lo que son los materiales que sean finos y que perdure, porque a mí no es me verdad. Interesa vender una sola vez, sino que venderle muchas veces. Es verdad. Aparte de eso, nosotros también vendemos para el exterior. Y allí también necesitamos que les perdure bastante la joya. Por ejemplo, estas areticas. No, pues aquí ya, eso es lo que nosotros llamamos el bronce. Mira. Okay. Eso es lo que nosotros manejamos en bronce. También viene con baño de 24 quilates y ese sí que nos dura bastante. ¿Tú sientes que necesariamente algunos accesorios tienen que ir con cierta ropa o cualquier accesorio puede ir con cualquier ropa? María, yo creo que ese es el estilo de cada mujer. Okay. Ese es el estilo de cada mujer, como lo quiera poner. Yo creo que la mujer es auténtica siempre y cuando lleve la actitud. Entonces, para mí cualquier cosa se ve muy bien. A mí me preguntan, yo, ¿cómo se me ve un vestido elegante con unas aretas quizás que se vean sport? Si tiene la actitud, yo estoy segura que se te va a ver muy bonito. Es verdad. Sobre todo, uno tiene que tener en cuenta y siempre salir empoderado. Exactamente. Mira, estas, o sea, también wow. Es verdad. Que son todos los colores vivos combinados. Los colores. Es verdad. Los colores son los que amenan, como ya sea el outfit de nosotros y también de los hombres, porque a los hombres también les gusta. Exactamente. Bueno, yo entonces te agradezco por haber venido. Cuéntanos un poquito cuáles son tus redes sociales. Bueno, nosotros nos podemos ubicar en Instagram y en Facebook como @santoroaccesorios. Ok, entonces, bueno, te agradezco por haber venido. ¿Cómo te sentiste en la entrevista del día de hoy? Muy bien, María, muchas gracias por la invitación, este espacio. A ti por haber aceptado. Bueno, familia, ya saben, aquí tuvimos a Joana que nos estuvo acompañando en esta entrevista, nos estuvo contando un poquito sobre el mundo de la aretería, bisutería, pero bueno, así estuvimos acompañándola y sobre todo aprendiendo de cómo cuidar una joya. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana en un programa más de Vivo Hoy en el canal de Tele Envigado. Chao, chao.